Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Muy buenas noches, me encuentro en el bloque administrativo de la Universidad de Antioquia, hora en la que ya se tienen los resultados de la consulta virtual a la que se invitó a participar tanto a los estudiantes, empleados administrativos y docentes de la Universidad de Antioquia con el fin de que votaran para por quién debería ser el próximo rector de esa institución. Y para conocer los resultados exactos, pues me encuentro con la profesora Sara Fernández, quien es también la presidenta de ASUPRODEA. Profesora Sara, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, como lo anuncias, tengo los resultados finales de la consulta virtual para la designación de rector de empleados, profesores vinculados ocasionales y profesores de cátedra. Como ya las personas saben, los estudiantes han pedido aplazar su consulta para los días 8, 9 y 10 de marzo. Durante 3 días harán la votación. Por ahora te tengo los resultados. Primero te voy a leer lo de los empleados, luego los profesores vinculados y ocasionales y por último los profesores de cátedra. Entre los empleados, votó un total de 650 personas de una base de 1.368. Estos son los resultados. 277 votos por Alberto Uribe Correa, 190 por Mauricio Alvear, 95 Álvaro Cardona, 7 Luis Oliverio Cárdenas, 3 Francisco de Paula Osorio, 78 en blanco. Te voy a dar los resultados de los profesores vinculados y ocasionales. 1.137 votos de una base total de 1.849 profesores que podían votar. Resultados, 520 por Mauricio Alvear, 312 por Alberto Uribe, 165 Álvaro Cardona, 5 Luis Oliverio Cárdenas, 0 votos Francisco de Paula Osorio, 135 votos en blanco. Profesores de cátedra, votaron 369 profesores de una base de 3.001. Resultados, 134 Alberto Uribe Correa, 110 Mauricio Alvear, 75 Álvaro Cardona, 7 Oliverio Cárdenas, 4 Francisco de Paula Osorio, 39 en blanco. El consolidado total entre profesores, profesores de cátedra y empleados, en total se votaron 2.156 votos efectivos de una base de 6.218. Estos son los resultados. Por Mauricio Alvear, 820 votos, por Alberto Uribe Correa, 723, por Álvaro Cardona, 335, por Luis Oliverio Cárdenas, 19 votos, por Francisco de Paula Osorio, 7 votos, votos en blanco, 252. Gran total, como lo dije antes, de 2.156 votos efectivos, de una base potencial de votación de 6.218 personas. Profesora Sara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ustedes quédense pendientes a esta consulta virtual porque muy próximamente le daremos los resultados de los estudiantes por quienes decidieron votar. Nos vemos en la próxima. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.